Y vamos a hablar de un tema bien importante y con novedades. Vamos a hablar de una patología crónica como es la artritis reumatoidea, pero las novedades las trae el profesor grado 5 de Medicina Interna de la Clínica 1, el doctor Jorge Facal, que es nuestro invitado esta mañana, recién llegado de Londres, donde se realizó poco menos que la Cumbre Mundial. Es el Congreso Europeo de Reumatología, es el más importante. Y se registraron muchísimos avances en materia de diagnóstico y de tratamiento sobre esta patología. Y obviamente nosotros y ustedes, teleaudiencia, queremos saber los temas más importantes que se abordaron en este congreso en Londres. Antes que nada, un placer. Doctor Jorge Facal, muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, como tú decías, tuvimos la oportunidad de estar en Londres en el Congreso Europeo de Reumatología, que reunió más de 14.000 invitados. Impresionante. De todo el mundo, impresionante. Más de 350 expositores, una enorme cantidad de trabajos científicos, y donde se abordaron muchos temas de la reumatología. Uno de los más atrayentes para nosotros, uno de los más importantes, la artritis reumatoide. Antes de hablar de las novedades, que las tenés y muchas, sobre todo en materia de diagnóstico y de tratamiento, una rápida definición. ¿Qué la artritis reumatoidea? Es una enfermedad crónica autoinmune. ¿Y qué más? Sí, claro. Inflamatoria. Exactamente. Tú has dicho tres palabras claves. Es una enfermedad que es crónica, que es progresiva, que es destructiva. ¿Destructiva? Destructiva, fundamentalmente, de las articulaciones, que afecta a todo tipo de articulaciones, pero fundamentalmente articulaciones de pequeño y mediano tamaño. El compromiso de las manos es característico y con el tiempo va dejando lugar a secuelas y a incapacidad funcional. Y como afecta sobre todo a personas en la edad productiva de la vida, sobre todo a personas del sexo femenino... ¿Y por qué más a mujeres que a hombres, bueno, Jorge? Existe, como en todas estas enfermedades autoinmunes, existe una serie de mecanismos patogénicos que no están aún todavía bien definidos, pero sin duda el factor hormonal, tiene un rol preponderante. Además del dolor... ¿qué otros síntomas tiene la artritis? Claro, la artritis, primero que nada, tiene manifestaciones no solo articulares, sino también extraarticulares. Extraarticulares. Exactamente, o sea, eso es un concepto bastante importante, no es una enfermedad limitada a la articulación. Ajá. El compromiso puede ser, como decíamos, de cualquier articulación, de varias articulaciones, claro, pero sobre todo de las manos. Sobre todo de las manos, es quizás de los más característicos. Y los síntomas son fundamentalmente el dolor, la tumefacción de las articulaciones, sobre todo de las metacarpofalángicas y de las interfalángicas proximales de las manos. Sí. El compromiso simétrico de ambas manos es bastante característico. Ajá. La rigidez matinal mayor a una hora, la imposibilidad de que la persona pueda abrir o cerrar completamente, ajá, el puño, ajá, durante más de una hora cuando está en actividad, ¿verdad? Son los síntomas fundamentales. El paciente se puede sentir cansado, se siente agotado, tiene anemia y, como decíamos, tiene otras manifestaciones extraarticulares. Estos pacientes tienen mayor mortalidad cardiovascular, mirá, mayor incidencia de cáncer, upa, osteoporosis, etc. Jorge, novedades que trajiste de Londres. Diagnóstico y tratamiento. Primero en materia de diagnóstico. Quizás lo más importante en materia de diagnóstico es la importancia de un diagnóstico temprano. Temprano. Estamos acostumbrados a considerar el tiempo como un factor fundamental, sí, en patologías como el infarto agudo de miocardio o el ACV. Sin embargo, en Londres se acuñó una frase, time is joint, eso quiere decir el tiempo es articulación, que está remarcando que así como para estas otras patologías que bien mencioné previamente, bien, el tiempo es prioritario, hacer el diagnóstico precoz de artritis reumatoide y derivación al especialista es fundamental para evitar daños progresivos, estructurales, que llevan a la limitación del paciente y a una carga muy importante para la familia, para el paciente y para la sociedad. Muy importante. Y lo último, las novedades en materia de tratamiento. Bueno, en materia de tratamiento, digamos, hace años que ya disponemos no solo de los fármacos modificadores sintéticos, sino que también se disponen de los fármacos biológicos. Uh-huh. Los fármacos biológicos son
fármacos que permiten una medicina de precisión. Precisión. Ataca a los blancos que intervienen fundamentalmente en ese mecanismo inflamatorio autoinmune que desencadena la artritis reumatoide. La importancia que se le ha dado en Londres es, después del fracaso de un solo fármaco sintético, ya escalar, ¿verdad?, a los fármacos biológicos. Al biológico. No perder tiempo si la respuesta es insuficiente al fármaco sintético. Bien. Afortunadamente, nuestro país se dispone de una buena cantidad de fármacos biológicos, tienen cobertura a través del Fondo Nacional de Recursos, a través de protocolos que aseguran el acceso a los mismos, y es importante que sean manejados por los especialistas tempranamente estos pacientes. De enorme importancia, si ustedes han visto y escuchado todo lo que nos ha traído de Londres a Desayunos el doctor Jorge Facal. Y ahora, vuestras preguntas en el consultorio virtual. Vamos entonces a la primera. Jorge, te consultan algo de lo que dijiste. Me levanto todas las mañanas con las manos rígidas y doloridas, pero me hice más de un examen y los resultados me dan normales. ¿Podría tener ese tipo de artritis? Te consulta Sara, Jorge. Bueno, sí, podrías tener. Una de las cosas que nosotros siempre remarcamos es que la clínica es soberana. El laboratorio está para apoyar, no para descartar. Uh-huh. Sin duda, existe un porcentaje de un 10 a 20% de los pacientes que pueden ser cero negativos, no tener manifestaciones de anticuerpos en el laboratorio e igual tener o desarrollar posteriormente artritis reumatoidea. Las placas y las características del dolor y de la rigidez, la clínica del paciente es lo que nos podrá apoyar si tiene o no una artritis reumatoide. Pero que el laboratorio sea normal, no descarta. Perfecto, gracias, Jorge. Segunda pregunta del consultorio virtual. Hace tiempo me duele mucho y continuamente la rodilla. Me están estudiando, pero por ahora no hay certezas. ¿Puedo seguir haciendo deporte o debería parar? Te pregunta Sergio. La rodilla puede verse afectada en la artritis reumatoide, pero puede verse afectada con mayor frecuencia en otra serie de enfermedades. Ajá. Lo importante es que cuando cualquier articulación que está con inflamación y el dolor y la tumefacción y el enrojecimiento son síntomas justamente de inflamación, no debe ser sometido a esfuerzo estando inflamado. Perfecto. La última pregunta por esta mañana del consultorio virtual. Me estoy tratando por artritis, pero los medicamentos me caen muy mal al estómago. ¿Hay alguna forma de contrarrestar los efectos secundarios? Es la pregunta que te hace Miriam, doctor. Sí, es bastante frecuente los efectos adversos a nivel digestivo, náuseas, dolor a nivel del epigastrio, de la zona del estómago. Eso es bastante frecuente, hay que ver qué fármacos está tomando. Se trata de evitar en estas enfermedades o reducir al mínimo el consumo de antiinflamatorios no esteroideos por los efectos secundarios. Claro. Quizás la mejor forma de evitar, de contrarrestar los efectos secundarios no es agregar un antiácido. La mejor forma es buscar u otra vía de administración del fármaco o... Sabemos que uno de los fármacos que producen estos efectos es justamente uno de los sintéticos como el metotrexate que se utiliza como droga de base en la artritis reumatoide. Existen tratamientos, sobre todo algunos biológicos, que evitan el uso de metotrexate que cae tan mal al estómago. Perfecto. Jorge, un millón de gracias. La verdad que nos has traído y a toda la población la valija cargada de novedades desde Londres, de enorme importancia para el diagnóstico y para el tratamiento de la artritis reumatoidea y, por supuesto, el agradecimiento de estar esta mañana aquí en Desayunos. El placer de siempre. Muchas gracias, Juan Carlos, y de las órdenes. Muy bien.